Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este curso de marketing digital. ¿Cómo están todos, chicos? Buenas noches, un placerazo. Pues bien, aquí, a la expectativa. Ah, excelente, me llega esa actitud. Perfecto, perfecto. Muy buenas Bueno, noches, muy mucho buenas gusto. noches. Igualmente, mucho gusto. Bueno, bienvenidos a todos a este curso que iniciamos hoy. Van a ser 4 semanas. Súper entretenidas, en las cuales pues vamos a desarrollar una campaña de marketing digital, especialmente en la plataforma de Facebook. Sí, aunque sí vamos a ver un poco de Google Ads, no está en el programa, pero sí me gusta como un plus, ¿verdad? Algo extra, ¿verdad? Para que podamos manejar pues las dos plataformas. Es algo un poco rápido que vemos Google Ads, pero porque nos enfrascamos más en Facebook Ads. ¿Ok? Bueno, pero antes de todo, pues déjenme presentarme. Mi nombre es licenciado Roberto Barata y soy mercadólogo. Aparte de eso, pues hemos estado pues impartiendo capacitaciones en diferentes áreas desde el año 2003, aproximadamente, 2003-2004 a la fecha. Déjeme ver porque no lo veo por acá. Permita. Aparte de eso, pues, ahí está. Aparte de eso, hemos trabajado pues con diferentes marcas, tantos internacionales como nacionales, y tenemos algunas de las que hemos trabajado, hay muchas más a lo largo de estos años, ya sea en capacitaciones o en la parte digital. Estos son algunos de los resultados de algunos de los clientes que nosotros hemos trabajado en el pasado. Estos dos son de Estados Unidos, este de aquí, El Salvador. Este de aquí creo que, déjeme ver, este es un médico, si no me equivoco. Y este de acá es una empresa de construcción, en los cuales nosotros desarrollamos las campañas en Google Ads. Y este de acá, pues, una empresa aquí en El Salvador, en la cual, pues, le desarrollamos campaña en Facebook Ads. Entonces, estos son los resultados de algunas de las campañas que nosotros hemos desarrollado, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso fueron llamadas desde la landing page y esto llamada desde el anuncio. Es decir, 3 más 13 son 16 llamadas. Y esta es la otra empresa. Aquí podemos ver que 107 llamadas en la landing más 67 desde la extensión de llamada de Google. Es una buen resultado, la verdad. Buenos leads. Y aquí tenemos pues esta otra empresa. Este está un poco del año 2022, ¿verdad? Ahorita todavía le estamos corriendo una campaña año 2023, pero estos fueron los resultados que se adquirieron pues en ese año, ¿verdad? En un periodo de aproximadamente de unos 2, 3 meses, fueron 218 leads. Es decir, cuando hablamos de leads, estamos hablando de prospectos, es decir, gente que llamó. Esta fue una campaña de mensajería, justo la que vamos a desarrollar nosotros, una campaña de mensajería. Es decir, que lo van a contactar directamente al Messenger, sin landing page, sino que directamente fueron 218 interacciones, es decir, 218 personas que empezaron a decir, hola, mire, a mí me interesa, yo quiero saber más sobre X cosa, ¿verdad? Promoción o información, etcétera. Fueron algunos resultados que tuvimos en las campañas, pero me gustaría conocerlos a ustedes, ¿verdad? Así que quiero que nos presentemos, cada uno de nosotros, ya me presenté. Y pues quisiera que nos conociéramos, ¿verdad? Vamos a ver, empezamos con Jorge Trigueros. Buenas noches, Buenas nombre es noches. Jorge Trigueros. Estoy bastante interesado en el tema. Espero que sea un curso satisfactorio para nosotros. Y buenas noches a todos. A ver cómo nos va. Buenas noches, perfecto, Jorge. ¿Y a qué se dedica usted? ¿Qué hace? Yo soy licenciado en empresas. Administración de empresas. Administración de empresas. Trabajo para una empresa que importa telecomunicación. Ah, ok, perfecto. Vendemos suministros de telefonías y tecnología. Ah, excelente, excelente, licenciado, un gusto. Aplauso virtual. Bienvenido, bienvenido. Gracias, gracias. Wilfredo Bautista. Buenas Cuéntenos. noches a todos. Un placerazo, en verdad, conocerle a cada uno de ustedes. Wilfredo Bautista, te lo he dicho. Wilfredo Paca, mejor conocido también. Okay. Trabajo en un laboratorio especializado en control de calidad.
Básicamente nosotros vendemos servicios. Okay, perfecto. Entonces, ahí estamos. Yo soy licenciado en Administración de Empresas, mi formación inicial, ¿verdad? También tengo un curso superior en microbiología, pero pues llámenme Will, mejor conocido como Will, ¿ya? Así que aquí Okay. estamos. Bonito el aprendizaje en la parte de marketing, me encanta bastante, bien dinámico, así que espero, pues, la verdad, obtener más conocimientos aquí en este curso y gracias a usted, ¿verdad? Por el tiempo. Okay, muchas gracias. Un aplauso. Bienvenido, Will. Gracias. Como que es locutor, ¿verdad? Tiene una fluidez bien interesante. Sí, tiene talla, como que puede desarrollar también eso. Vamos a ver, Eric. Uy, perdón, buenas noches. Estaba Buenas teniendo noches. problemitas con el mute. Ok. Un placer, compañeros y compañeras. Mi nombre es Eric Tovar. Actualmente trabajo en Teleperformance, soy supervisor. Estoy tratando de emprender de igual forma. Me gusta mucho la parte del marketing, fotografía, redes sociales, el contacto directo con las personas y de igual forma de esta manera virtual. Tengo alrededor de unos 10 años de experiencia en servicio al cliente y pues tengo grandes expectativas referente a este curso, pues y espero aprender y nada más, aprender mucho de él. Excelente, excelente, Eric. Bienvenido. Un aplauso. Muy bien. Gracias. Perfecto. Vamos a ver, Glendy. Buenas noches. Y pues sí, espero aprender. Bueno, estamos a la disposición de aprender. Siempre pueden aprender algo bueno cada día, ¿verdad? Así que vamos a echar la cara ahí. Excelente, bienvenida, bienvenida Glendy, un aplauso. Vamos a ver, por aquí hay una cosa que casi no veo su nombre, Jacqueline del CID. Mayra. Mayra, ok. Bienvenida Mayra, cuéntenos. Hola, buenas noches. Yo soy Mayra. Bueno, pues trabajo en una empresa de cosmética artesanal, productos naturales y lo que espero de este curso, pues, es aprovecharlo para lograr mejores ventas en el servicio de estos. Excelente, excelente, bienvenida, un aplauso, excelente. Vamos a ver, Miriam Flores. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Miriam Flores, soy licenciada en Administración de Empresas, trabajo en Farmacia La Buena, estoy en el área de compras e inventario, pero también estoy relacionada también en el área de mercadeo. Y el objetivo, la finalidad por la cual estamos recibiendo este curso es para poder aprender más acerca de la innovación y dinámica que va teniendo el marketing en las diferentes redes sociales. Excelente, bueno, bienvenida Miriam, un aplauso, muy bien, muy bien. Vamos a ver, Eduardo, Alfredo. Muy buenas noches. Bueno, como saben, ¿verdad? Me llamo Eduardo, pueden decirme Ed. Tengo la licenciatura en informática. Trabajo en Telus International. Estoy en el área de reclutamiento y por eso estoy interesado en este curso, ¿verdad? Para poder postear anuncios, para contratar personas y todo eso, ¿verdad? Así que tengo buena expectativa en el curso. Gracias. Excelente, excelente, Dardo. Bienvenido. Muy bien. Edis. Muy buenas noches, mi nombre es Edith Marilyn Palacios. Yo trabajo en la UCA, en la Universidad Centroamericana, secretaria. Y Okay. bueno, pues ya tiempo quería tomar un curso de marketing, me interesa bastante aprender y estoy a la expectativa de aprender mucho. Muchas Okay, gracias y perfecto, mucho gusto a perfecto. todos. Excelente, un aplauso, bienvenida Edis, muy bien. Diana Gracias. Carolina. Hola, mucho gusto. Yo soy licenciada en ciencias jurídicas, pero ya tengo más o menos unos 11, 12 años trabajando en call center, siempre en ventas. Entonces, desde la pandemia estoy como en el mundo de la asistencia virtual y marketing digital se ha vuelto uno como de los requisitos más grandes para diferentes Claro. plazas. Entonces, ese es mi objetivo ahorita, incrementar mis ingresos ya con este nuevo diplomado. Excelente, bienvenida Carolina, vino al lugar.
Perfecto, un aplauso, muy bien. Kevin Ordóñez. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Kevin. Soy ejecutivo de ventas de Celular Boutique de Gutiérrez Herrera y estoy emocionado por todo lo que puede hacer de beneficio para el área de mi trabajo y por todo lo que se puede aprender en el curso también. Excelente, Kevin, un aplauso, bienvenido. Muy bien, muy bien, muy bien. Marcela Aguilar. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarlos también. Mi nombre es Marcela Barrera, soy licenciada en mercadeo y pues trabajo como gerente administrativa en un restaurante. Entonces me interesa mucho sobre el marketing digital. Yo de hecho me encargo un poquito de las redes, pero digamos que quisiera especializarme un poquito más y ver qué más podemos hacer pues, para que tengan más afluencia a la página. Entonces, mi objetivo ahorita es aprender, y bueno, y si tenemos unos más ingresos, pues a pesar de, ya con este curso, pues mucho que mejor. Excelente, Marcela, bienvenida, colega. Un aplauso. Muy bien, Fátima del Carmen. Hola, buenas noches, mi buenas nombre noches. Es soy licenciada en mercadeo. Actualmente soy coordinadora de mercadeo para una clínica dental. Manejo dos super. Me encargo de la publicidad de redes, elaboración de artes y pues me interesa saber más, ¿verdad? Indagar más acerca del marketing digital, cómo hacer publicidad en Google, que está en tendencia ahorita. Entonces me interesa bastante el curso y esperaría aprender más. Excelente, Fátima, bienvenida, un aplauso. Muy bien, colega, tenemos dos colegas, excelente. Fátima Portillo. Buenas noches a todos y todas. Me llamo Fátima Portillo. Actualmente estudio licenciatura en Economía en la Universidad de El Salvador. Trabajo medio tiempo en auxiliar administrativo y tengo un pequeño emprendimiento, así que por esa razón me ha llamado la atención meterme en este mundo del marketing, las redes, y tengo grandes expectativas del curso. Excelente. ¿Qué emprendimiento tiene? Ropa, bueno, venta de ropa en línea para damas. Ropa en línea para damas. Ok, interesante. Muy bien, excelente. Bienvenida, bienvenida. Rosalío Escobar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Rosalío Hernández Escobar Pereira. Soy ejecutivo de venta de Célula Boutique. Mi propósito es aprender más, aprenderlo en marketing para elaborar más ventas. Ok, perfecto. Bienvenido. Aplauso, gracias. Excelente. Veamos, René Rivera. Buenas noches. Buenas Yo laboro actualmente para una empresa que se llama Syscome. Desarrollamos lo que son software para diferentes empresas. Okay. Y buscamos con este curso de marketing digital poder ampliar un poquito nuestros márgenes, tanto de mercado nacional y como mercado internacional. Entonces, espero aprovechar esta herramienta como tal, ¿verdad? Para poder expandir lo que son los horizontes de la empresa. Así que, perfecto, René. Un aplauso. Bienvenido. Excelente. Muy bien. Reina de la Paz. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Reina de la Paz. Estoy estudiando mercadeo actualmente y también trabajo como asesor de promociones a médicos para un laboratorio de medicamentos. Okay. Y la verdad que tengo muchas expectativas del curso, ya que el marketing pues es, digamos, lo más top. O sea, si no sabes de marketing, no puedes prácticamente desempeñar cualquier área, ¿verdad? Entonces, okay, estoy, la verdad que en toda la disposición de aprender las nuevas métricas que existen ahora del marketing, así que un gusto saludarlos a todos. Igualmente, Reina, bienvenida, colega, muy bien, excelente. Gladys, Alicia. Hola, hola, Gladys. Ya no se oyó. Bueno, quizás tiene problemas con el audio. Silvia Margarita. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Silvia Margarita y trabajo como acrilista y pues llevo parte de un poco de publicidad en mi trabajo, entonces
sí, como que bastante interesada en poder aprender un poco más. Excelente, bienvenida, bienvenida Silvia, y también bienvenida Gladys, gracias. Aunque no pudimos escucharla, pues, pero bienvenida. Gabriel Monjes. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan, ¿sí? Fuerte y claro. Ok, me llamo Gabriel Monjes, trabajo para los Bigues, no sé si han escuchado de ellos. Soy diseñador gráfico y aparte de eso tengo mi emprendimiento, que siempre es de diseñador, le llevo la publicidad a varias marcas del país, entonces quiero aprender más, de expandir más mis conocimientos en el área de excelente, excelente, Gabriel, bienvenido, un aplauso, muy bien, perfecto. Veamos quién tenemos por acá. Silvia Margarita, ya, sí, ya estuvo, quiero ver. Gladys Alicia, la veo que está conectada por otro lado. No le escuchamos, fíjese. Quizás tiene que subirle volumen, tal vez, no sé. No, no se oye, Gladys. No la oímos, ni modo. Para más tardecito, tal vez, se pueda. Perfecto. Imelda. Buenas noches, Imelda Rodríguez es mi nombre. Bienvenida. Yo laboro para Centro Cultural Salvadoreño Americano, okay, en el área de contabilidad. Soy auxiliar contable, encargada de compras. Okay. Mi interés de querer aprender telemarketing digital es porque mi hermano tiene un negocio de emprendimiento. Okay. Entonces, apoyarlo, darle apoyo en ese sentido y tener el conocimiento posterior, porque esa es mi meta también, poder perfecto, llegar a tener un negocio propio más adelante. Perfecto. ¿De qué es el emprendimiento, me dijo? Es un vivero. Ah, ok. Es excelente, entonces. Y también otros productos naturales. Pues, ah, ok, perfecto. Cosas. Excelente, bienvenida, un aplauso, excelente, vamos a ver. Gracias. María José. María José, ¿está por ahí? Portillo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, trabajo en el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos. Soy la encargada de mercadeo. Soy licenciada en comunicaciones con especialidad en marketing digital. Okay. Y pues espero poder actualizarme, más que todo porque vamos en constante también cambios en diferentes medios y pues espero también aprender de ello. Mucho más. Ok, perfecto, María José, bienvenida. Un aplauso, muy bien, muy bien. Gracias. Margarita, Sonia Margarita. Hola, hola, buenas noches. Mi nombre buenas es Sonia noches. Margarita. Soy ejecutiva de crédito del Banco Abank. Okay. Y pues lo que me ha llamado la atención de este curso es porque estudié mercadeo y publicidad. Y pues ahorita lo que, bueno, marketing día con día tenemos que irnos actualizando, ¿verdad? Correcto, y correcto. Más que todo ahorita con lo que fue pandemia y todo eso, nos vino a dar un giro bastante de 360 grados, ¿verdad? Entonces tenemos que actualizarnos para poder ser competitivos ante el mercado laboral. Perfecto, bueno, bienvenida, bienvenida, excelente. Gracias. Vamos a ver, si alguien quiere crédito, pues ya saben. Vamos a ver, Digna. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Digna Caballero. Trabajo para la empresa Cellular Boutique. Soy supervisora de venta en líneas. Mi objetivo es aprender y ponerlo en práctica. Como dijo la compañera, que a raíz de la pandemia, pues, ha surgido un fenómeno, ¿verdad? Que en empresa no se vendía en línea, pues, ya uh-huh. tenemos 3 años de estar
sirviéndole, ¿verdad? En lo que son nuestros productos. Correcto. Y el objetivo es aprender y ponerlo en práctica. Excelente. Bueno, Digna, bienvenida. Aplauso. Vamos a ver, Xenia, Elizabeth. Hola, buenas noches. Mi nombre es Xenia Elizabeth Vázquez. Soy ingeniero en sistema. Actualmente laboro en una financiera, Cocresi DRL. Soy asistente de gerencia general y mis expectativas para esta clase es aprender un poco más, ya que me encargo de las redes sociales y me interesa mucho el tema y actualizarme día con día en todas estas áreas. Gracias. Ok, perfecto. Bienvenida. Muy bien. Quiero ver María Angélica Joya. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es María Angélica Joya. Soy coordinadora de formación y desarrollo en Atento, El Salvador. Pero también, el motivo por el que estoy acá es porque también he iniciado otro proyecto que es una empresa de reclutamiento y selección de talento humano. Okay. Entonces, más que nada, me gustaría quizás entender un poco esto del marketing, porque se utiliza mucho eso del contacto con terceras personas. Entonces, saber cómo puedo o qué herramientas puedo utilizar yo para, por ejemplo, hacer un marketing a través de correo electrónico o marketing en redes sociales, darme a conocer, pues, la salida de la inexistencia. Entonces, creo que ese es más allá la razón por la que estoy acá es eso, para entender más esto del mundo del marketing, ¿verdad? Entonces, eso es como que mi motorcito ahorita. Entonces, tengo muchas expectativas de este programa. Excelente. Bueno, bienvenida. Vamos Gracias. A ver, Glendy. Ya pasó Glendy. Creo que sí, ¿verdad? Sí, ya pasó. Sí, perdón, ya pasó, es cierto. Manuel de Jesús. Manuel. Manuel López. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Mi nombre es Manuel, soy estudiante actualmente de licenciatura en mercadeo bilingüe. Okay. Tengo un diplomado en máster en marketing digital y analítica web de Network Business School. Okay. Y la verdad de las expectativas de este curso es actualizarme un poquito más sobre las campañas de ADS Facebook, más que todo crecimiento personal y lograr avanzar en el emprendimiento propio que tenemos con mi familia. Ok, perfecto, excelente, bienvenido, un aplauso. Aquí tenemos a Samsung. Regálenos su nombre. Hola. Bueno, no sé si les explicaron que tenían que colocar su nombre según el DUI, ¿verdad? Así que, para la próxima, pues, hay que hacerlo, ¿verdad? Vamos a ver, Nancy Chávez. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Chávez, yo trabajo en un consultor. Pero sí, me interesa mucho aprender el marketing digital, porque como dijo el compañero anteriormente, quisiera un trabajo remoto, o sea, tiene veros. Y ahorita con una vez en el marketing digital, sería de muchísima ayuda. Ok, perfecto. Nancy, bienvenida. Un aplauso. Gracias. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Arrancamos entonces. Dicho sea de paso, les quiero comentar cómo va a ser la dinámica de este curso. Este curso está dividido básicamente en dos partes. La primera parte es netamente marketing. Y la segunda parte es netamente herramientas digitales. Es decir, ya la parte técnica.
¿Por qué razón vamos a arrancar con marketing de una sola vez? O sea, la primera parte. Porque resulta que lamentablemente muchas agencias de marketing pueden la parte técnica, es decir, pueden montar una landing page, pueden configurar Google Ads, Google Analytics, Facebook Ads, todo eso lo pueden hacer, pero fallan en la parte de marketing. Desconocen algunos aspectos esenciales de marketing. Entonces, este curso está diseñado para que alguien que no sepa nada pueda implementar una campaña de marketing digital. Y entonces, vamos a arrancar netamente la primera semana y algunos días después con marketing, ¿sí? Que es marketing, estrategias de marketing, y vamos a desglosar una forma rápida todo eso, ¿verdad? El mundo del marketing. Y luego nos vamos a enfocar en la parte digital, ¿verdad? En la parte técnica, donde vamos a ver, por ejemplo, posicionamiento SEO, vamos a ver email marketing, vamos a ver también, como les comentaba, pues Google Analytics, Google Ads, y obviamente pues Facebook, ¿verdad? Facebook Ads. Entonces, y algunas otras herramientas adicionales que podamos utilizar, una de ellas pues yo lo recomiendo mucho para los que son novatos y no manejan mucho diseño gráfico, aunque aquí hay expertos en eso, pero la mayoría quizás no lo maneja. Yo recomiendo mucho lo que es Canva, y vamos a trabajar en ello y vamos a hacer una publicidad en ella y la vamos a subir a la plataforma de Google Ads, de Facebook Ads, perdón, y vamos a trabajar, ¿verdad? En eso. Así que básicamente así está diseñado el curso. Y el curso está diseñado originalmente para hacerlo de mensajería. Es decir, que la gente va a ver el anuncio, le va a dar clic y le va a abrir el Messenger. O el WhatsApp, cualquiera de los dos, ¿verdad? Le va a abrir y le va a escribir directamente ahí. Entonces, así está diseñado este curso, para hacerlo de esa manera. ¿Por qué razón? Bueno, si nosotros pusiéramos a crear, por ejemplo, páginas de aterrizaje o landing page, sería demasiado largo el curso, porque entonces tendríamos que desarrollar más herramientas. Y una campaña de mensajería, una campaña muy práctica, es decir, que el prospecto directamente le va a escribir, y usted ahí mismo puede cerrar la venta. Vamos a dar tips también como para que usted pueda cerrar una venta en mensajería, ¿verdad? Porque hay ciertos tips que se necesitan, no es así nomás, que de repente pues yo le voy a contestar esto, probablemente le funciona, probablemente no, pero aquí le vamos a dar tips para eso. No está en el programa, pero lo vamos a hacer, ¿ok? Hay varias cosas que no están en el programa, pero lo vamos a aplicar, simplemente porque me caen bien ustedes, así que sí, es algo adicional, un aporte adicional de mi parte. Así que, bueno, arrancamos, chicos, con la primera parte, que es netamente de mercadeo, de marketing. Vamos a ver acá. Empezamos con la sección número uno. Déjenme ver si ya me habilitaron la plataforma, que no me la habían habilitado, no sé por qué. A ver. Ahí está, hoy sí ya me la habilitaron. Antes de seguir, vamos a echar un vistazo a la plataforma. Parte de la pues, clase introductoria. Acá. Cuando ustedes entran a la plataforma, les va a aparecer algo. Si ustedes tienen varios cursos o han tomado varios cursos, les va a aparecer el curso nada más que está. Usted le da clic ahí donde yo le di clic y le va a aparecer esto. Sección 1, sección 2, sección 3, sección 4. Aquí le va a aparecer el progreso. Y aquí les va a aparecer, en la parte esta, cada tema donde se va a estar subiendo los videos. Por lo general, yo subo a la plataforma de YouTube inmediatamente termina la clase, por lo general, casi la mayoría de las veces. Y los chicos de inglés corporativo se encargan de colocarlo aquí. Los participantes serán capaces de describir el principal propósito del marketing y las 4P del marketing mix. Eso es el objetivo. Y aquí vemos lo que es el marketing. Y aquí tenemos información sobre eso, ¿eh? Interesante. Bueno, vamos a la presentación. Ahí está.
Vamos a ver, vamos a hablar sobre el origen del marketing. ¿De dónde salió el marketing? Bueno, en 1902 aparece el primer registro histórico del marketing cuando el profesor Jones, pero no tiene nada que ver con Indiana Jones, de la Universidad de Michigan, utilizó por primera vez el término. Pocos años más tarde, la disciplina fue creciendo hasta alcanzar su autonomía e independencia en el año 1911. Poco después, en 1914, Lewis Weld sacó a la luz la primera investigación científica sobre el marketing. Tan solo un año más tarde, se editaría el primer libro de marketing de la mano de Ark Wilkinson Show. Así que por ahí va iniciando el marketing. Tanto el marketing como la publicidad, como las relaciones públicas, es invento gringo, ¿sí? De Estados Unidos, bien. ¿Qué es el marketing? El marketing es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor. Ojo con eso, entregar valor para satisfacer necesidades y crear relaciones redituables con el cliente. El marketing identifica necesidades y deseos no realizados. Define, mide y cuantifica el tamaño del mercado identificado y el lucro potencial. ¿Sí? Lo que se le conoce como potencial de mercado. Es decir, ¿cuánto podría generar el mercado total? ¿Cuál es el potencial del mercado? ¿Sí? Es decir, de todo el mercado total, más o menos, ¿cuánto se podría vender? ¿A cuánto estimamos la venta total de todo el mercado, ¿verdad? Todo el pastel, ¿verdad? Ahora bien, empezamos, dice que es crear y entregar valor. Ojo con eso, hay una diferencia entre valor y precio, son dos cosas distintas. ¿Sí? Precio es lo que yo pago para obtener algo. Valor es lo que yo obtengo por lo que pago. ¿Ok? Entonces, hoy estamos hablando de generar valor. ¿Qué valor voy a generar yo a mi cliente? ¿Qué valor le voy a entregar? Algo que sea de mucha importancia. ¿Y dónde saco yo el valor? Es decir, el beneficio que va a obtener el cliente por el cual me está comprando a mí. ¿Ok? Eso es básicamente el valor, ese beneficio, eso es aquello que va a obtener el cliente para satisfacer necesidades y crear relaciones redituables con el cliente. Hoy se está hablando mucho de la fidelización. ¿Por qué razón? Porque hoy más que nunca hay miles de marcas y todos ofreciendo un montón de cosas similares. Entonces, el cliente está más informado, tiene mayor posibilidad de comprar en un montón de lugares. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Fidelizar a nuestros clientes. Es decir, que nuestros clientes se queden con nosotros. Y vamos a hablar un poquito sobre fidelización en una de estas clases. ¿Ok? Entonces, la idea es esa. ¿Por qué? Porque es más fácil mantener un cliente que ya nos compró, que ya es cliente, que crear uno nuevo. Crear uno nuevo cuesta 10, 15, 20 veces más que mantener el que ya tenemos. ¿Ok? Es algo bien interesante eso. También algo también muy importante, especialmente en el marketing digital, es que medimos. ¿Okay? Dice, define y mide y cuantifica el tamaño del mercado identificado. En el marketing digital, en distinto a la publicidad tradicional, podemos medir exactamente con las métricas que nos mandan las plataformas. ¿Okay? Que vamos a ver una clase sobre métricas y vamos a ver todo eso. Vamos a ver un poco de historia, enfoque del marketing. Primero, enfoque a la producción, es decir, allá por 1914, tal vez 1915, por ahí, cuando empezó el famoso Henry Ford, ¿verdad? Más o menos por esa época. Todo el enfoque era a la producción, es decir, casi que todo lo que se producía se vendía. ¿Por qué razón? Porque había demasiada demanda y muy poca oferta. Entonces, básicamente, si tú te ponías a producir algo, lo vendías. No sin tanta, sin ser tan compleja la venta como lo que tenemos ahora. Es decir, cualquier cosa que hacías casi que lo vendían. Entonces todo el enfoque estaba en la producción, salió la producción en masa, que utilizaron economías de escala para bajar los precios, etcétera, ¿verdad? Salieron las líneas de producción y todo era enfocado a la producción, ¿sí? No tanto a lo que el cliente quería o deseaba, sino que a producir. Por esa razón, cuando uno ve las películas de los gángsters y todo eso, de repente uno dice, bueno, ¿se han fijado de qué color eran los carros de los gángsters en las películas? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo ha visto? ¿Chicos? Como
Ocres, creo. Casi no siempre recuerdo. Son negros. Negros, ese era el color. Negro, no había otro color. ¿Por qué? Porque el enfoque era la producción. Sí, no, eran negros. Más adelante, cuando la cosa fue cambiando, comenzaron a sacar colores, pero eran negros. Todos eran negros. Usted ve películas de ese entonces, todos eran negros. Luego dijeron, ok, hoy la orientación es hacia el producto. Ya comenzaron a salir varias fábricas, ya comenzaron a salir competencia y todo, entonces dijeron, ok, tenemos que hacer el mejor producto de calidad, porque el mejor producto de calidad es el que más se va a vender. Y ese fue el enfoque, enfocado en el producto, es decir, hacer un producto de mucho mejor calidad. ¿Por qué? Porque ya la oferta ya se estaba como nivelando un poquito a la demanda, es decir, ya estábamos, ok, ya hay un montón de empresas que están ofertando casi que lo mismo, entonces ya los clientes como que podían escoger, entonces todo iba enfocado a la calidad del producto. Luego, de repente la cosa cambió, había demasiada oferta en comparación a la demanda. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Sucedió lo que se le conoció como la época de la venta dura. La venta dura, cuando todo era enfocado a la venta. Y de ahí surgieron aquellos, ahí por las épocas de los 50, años 50 más o menos, si se acuerdan de aquellas películas de repente salía así un tipo de fumando un puro con un sombrero, en un autolote, ¿verdad? Típico años 50, y de repente queriendo vender carros, enganchándose a la gente, ¿verdad? Y de repente salía la persona que compraba el carro todo destartalado y el tipo pues riéndose, ¿verdad? De la venta que había hecho. Entonces, allí se desarrollaron un montón de estrategias de venta bajo presión, que todavía hay gente que lo hace actualmente, pero eso no está muy bien. Por una sencilla razón, la gente te va a comprar una vez, ¿sí? Pero después, que vaya a regresar, habría que ver, ¿verdad? Porque la venta bajo presión es aquella en el cual básicamente acorralas al cliente y el cliente muchas veces por sacarte de encima te dice, sí, te voy a comprar, pero no es algo que yo quiera hacer, ¿sí? Sino que son técnicas de tal manera que te llevan a ese punto. Que hay mucha gente que son muy habilidosas que todavía lo hacen. Pero no está bien, como les digo. ¿Por qué? Porque hoy estamos en un enfoque distinto, un enfoque ganar-ganar. En ese enfoque era ganar-perder. O sea, yo gano y tú, señor cliente, pierdes. Porque lo que importaba era vender el producto como diera lugar. Lo necesitaras o no lo necesitaras. Entonces, ese era el enfoque. Luego, después de los años 50, se dieron cuenta de que eso no estaba bien, que no funcionaba porque los clientes solo compraban una vez y después no volvían a comprar, salían insatisfechos. Y se empezó a evolucionar en sí el marketing. Es decir, ok, ahora ya no es la en sí el producto, sino que enfocado en el cliente. Todo gira alrededor del cliente, lo que necesita y lo que desea el cliente. Entonces, ahí comenzaron las famosas investigaciones de mercado, ya por los años 60, los años 70, empezaron los focus group, empezaron todo ese tipo de herramientas de investigación de mercado que hoy las tenemos, ¿verdad? Gracias a esa época que se fueron desarrollando. Y otras, pues, que se fueron desarrollando a medida pasaba el tiempo. Y luego vino lo que se le conoce como un marketing holístico, es decir, un marketing 360 grados, que es esto de acá, que son básicamente cuatro ítems. Vamos a ver, ¿alguien escribió por ahí algo? Veamos. Fue por la necesidad del cliente, exacto, así es, Glenny, por la necesidad del cliente. Todo se enfrascó en la necesidad. Comenzaron a investigar qué es lo que necesitaba el cliente. Y hablando de eso, se dieron cosas bien interesantes. Por ejemplo, sí, más o menos por esa época, años 60, más o menos, hubo una empresa que sacó una receta para hacer pasteles instantáneos. ¿Sí? Hoy en día, eso es algo que yo creo que toda ama de casa adoraría, ¿verdad? Un pastel instantáneo. Le echa agua, lo mezcla y lo mete al horno y se acabó, ¿verdad? Súper práctico. Pero en aquel entonces no pegó. Sacaron el pastel instantáneo y no se vendía. Entonces decía, ¿y por qué no se está vendiendo el pastel instantáneo? Si es algo súper práctico para las amas de casa, etc. Entonces hicieron un focus group, hicieron una investigación de mercado, en el cual sentaron a las amas de casa y comenzaron a opinar y a estudiar qué es lo que sucedía. Y se dieron cuenta de que resulta que no les gustaba a las amas de casa porque simplemente tenían que echarle agua
y mezclarlo con la batidora y se acabó. Entonces sentían ellas que no hacían nada, que no trabajaban, es decir, que no, acuérdémonos que eran otras épocas, ¿verdad? Entonces que no, como ellas, en ese entonces pues las señoras se dedicaban a la casa, que no hacían algo, ¿cómo les puedo explicar? Que no, como que no trabajaban, ¿verdad? Algo así. Entonces, en vista de esa investigación, lo que hicieron fue cambiar la fórmula. Hoy tenías que agregarle un huevo y leche, y ya la cosa cambió. Entonces la cosa comenzó a venderse, el producto comenzó a venderse, gracias a la investigación de mercado, que se dieron cuenta de la necesidad y el deseo que tenían en ese momento pues las amas de casa. Y así podemos contar un montón de historias más, bien interesantes también, sobre las necesidades de los consumidores y los clientes. Bueno, vamos a ver, marketing holístico. Tenemos, básicamente son cuatro áreas o 360 grados, el marketing relacional, el marketing interno, el marketing social y el marketing integrado. Empezamos con el marketing interno. ¿Qué es marketing interno? Estamos hablando del marketing dentro de la empresa. Acordémonos que hay dos tipos de clientes, los clientes internos y los clientes externos. Los clientes internos son los que están en la empresa, ¿sí? Los compañeros de trabajo. Ellos son los clientes internos. Y como diría Mickey Mouse, todo empieza en casa, ¿sí? Todo empieza en casa. Allí tiene que empezar el marketing, adentro de la empresa, ¿sí? Desarrollar programas de marketing. ¿Y para qué me va a servir eso a mí? Bueno, simple y sencillamente, si yo hago un buen marketing interno, la gente se va a identificar con mi marca. La gente se va a identificar, va a existir un sentido de pertenencia a la marca. Va a sentir un orgullo por pertenecer a la marca. Porque hoy en día se dan muchos casos que de repente hay empresas, y yo creo que más de alguno de que está por aquí ha de pasar eso, ¿verdad? Que de repente comienzan, es que esta empresa aquí, que allá, que no sé qué, que no sé cuánto. Nada de marketing interno, ¿verdad? Todo lo contrario, ya quiere salir corriendo de ahí, ¿verdad? Y no se va porque no ha encontrado otro lado. Pero es cierto, es la verdad. ¿Por qué? Por falta de marketing interno. Ahí empieza todo. Y tienes que ver mucho, pues, la dirección de la empresa, el departamento de marketing, obviamente, relaciones, ¿cómo se llama? Recursos humanos, y los demás jefes de departamento. Es un plan interno que se tiene que desarrollar con el fin de generar un buen ambiente. Generar un ambiente motivante, un ambiente que la gente le guste trabajar ahí, no solamente por la cantidad de dinero que gane, porque le voy a decir algo. De repente uno no puede ganar mucho dinero en una empresa, pero es un ambiente bonito para trabajar. Entonces ya la gente lo sopesa dependiendo de la necesidad que tenga la persona. Entonces, eso es algo muy, muy importante que tiene que ser aplicado en las empresas. Lo otro es el marketing relacional, que no tiene nada que ver con redes sociales. Se le conoce como marketing relacional aquellas relaciones que se establecen especialmente con los canales de distribución o con los clientes a largo plazo. La idea es que sea a largo plazo, ¿sí? Entonces, establecer, comenzar a fomentar esa relación. Por eso se le conoce como marketing relacional. Empezar a tener esa relación estrecha con los clientes. Ya no nos vemos como clientes proveedores, sino que nos vemos como socios, ¿sí? Como partners, decir, yo te voy a ayudar, yo quiero ayudarte a que tú crezcas. ¿Cómo? A través de mi producto, a través de mi servicio. Entonces ya no nos vemos como clientes, sino que nos vemos como amigos, como partners, ¿verdad? Como socios estratégicos. Y ya la cosa cambia, ¿verdad? Ya la cosa cambia. Ahí tiene que ver mucho con los socios comerciales, los clientes, los canales de distribución, los canales de comunicación, la comunidad, etc. Está de ahí el marketing integrado, que también se le conoce como, dentro del marketing integrado están las estrategias de trade marketing. ¿Qué es trade marketing? Es cuando nosotros venimos y adoptamos una estrategia en todo el canal de distribución, ¿sí? Eso es un trade marketing, cuando agarramos todo el canal de distribución y uniformamos toda la estrategia, porque pueden haber estrategias de marketing que fueran para cada canal de distribución de una manera diferente. Pero el trade marketing no. El trade marketing uniforma
y utiliza el canal de distribución, la misma estrategia para todos. Ese es el trade marketing. Donde entra también lo que es la comunicación omnicanal, que la vamos a explicar más a detalle más adelante. ¿Qué es la comunicación omnicanal? Es cuando yo vengo y ocupo todas las redes sociales habidas y por haber, y yo despliego el mismo mensaje con los mismos colores, el mismo posicionamiento, etcétera, ¿verdad? En todas mis redes de comunicación, comunicación omnicanal. Y ahí están, tiene que ver mucho los socios comerciales, los canales de distribución, la comunicación, obviamente productos y servicios, por en el caso del trade marketing, en el marketing integrado. Y el marketing social, que tampoco tiene nada que ver con redes sociales, o me habéis dicho, también se le conoce como el concepto social de marketing. ¿Cuál es el concepto social de marketing? Es cuando la empresa se comienza a preocuparse por el público, por la comunidad, ¿sí? Por la comunidad. Se parece un poquito a las relaciones públicas, pero tiene cierta diferencia, ¿ok? Y ahí entran, por ejemplo, prácticas éticas, medioambientales, en sí, la comunidad y la reputación. Son, por ejemplo, aquellas empresas que son verdes, ¿sí? Es el concepto de empresa verde, es decir, que ocupa materiales reciclados. De repente, hace muchos años atrás, la Coca-Cola, creo que la prensa gráfica, no me acuerdo cuál, empezaban a sembrar árboles, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Quiero ver, aquí dice, sería la responsabilidad social corporativa, dice, miren, sí, por ahí va. Por ahí va la responsabilidad social corporativa, exacto. Por ejemplo, en el caso de la prensa gráfica, todo el mundo sabe que el papel sale de los árboles. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a plantar árboles. Hace muchos años hicieron eso. Entonces, parte del concepto social de marketing. La diferencia entre el concepto social de marketing y relaciones públicas es que las relaciones públicas son aquellas encargadas de mejorar la imagen de la empresa o tratar algún tipo de problema relacionado con la imagen de la empresa. Sí, hay muchas empresas que tienen departamentos de relaciones públicas muy fuertes, especialmente las de gobierno. Y una que tiene el departamento de relaciones públicas fuertísimo es el Seguro Social. Ya se imaginan por qué, ¿verdad? Entonces tienen un departamento de relaciones públicas muy fuerte ellos, Seguro Social. Y otras empresas grandes como La Constancia, etcétera, que sí tienen, manejan un departamento de relaciones públicas. La mayoría de empresas no las tienen. No tiene el departamento como tal, pero de repente puede haber alguien que haga esa función. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente la diferencia entre el concepto social de marketing y las relaciones públicas. El concepto social de marketing es velar básicamente por el medio ambiente, utilizar prácticas éticas, etc. Y las relaciones públicas básicamente es imagen. Eso es lo que busca la imagen. La buena imagen ante sus públicos. Dentro del marketing, empezamos con el marketing 1.0, que básicamente era que estaba centrado en el producto y estrategias que van dirigidos hacia el mismo, ¿verdad? Hay muchas publicidad que todavía encaja en esto, especialmente cuando son medios masivos que de repente todo enfrasca alrededor del producto. Si ustedes de repente ven la imagen del producto y que ahí van pasando el producto por todos lados, pero entonces por ahí se quedaron, ¿verdad? El 2.0, el enfoque principal era la necesidad del consumidor. Ya no tanto el producto, sino el consumidor. El 3.0 va enfocado al valor, ¿sí? Lo que estamos hablando, el valor. Y el 4.0 es generar confianza y fidelidad en el cliente. Ojo con esto, que el punto medular del marketing digital es generar confianza, ¿sí? Generar confianza. Uno de los errores que se comete al momento de hacer marketing digital es tratar de vender en las redes. Y eso es un grave error. La gente se mete a las redes no para comprar. Se mete a las redes para divertirse, ¿sí? Se mete a las redes para ver cuál es el meme. Se mete a las redes para ver el chambre de todo el mundo, ¿verdad? Todos sus contactos, ¿verdad? Que fulanito se fue, se tomó una foto aquí, que estuvo por allá, que la gente que le toma foto al plato que está comiendo, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, la gente se mete a ver eso.
¿Sí? Entonces, cuando nosotros lanzamos una campaña en marketing digital, el punto medular es generar confianza, ¿sí? La venta se hace en otro lado, ¿ok? No en la red social, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Como le digo, la gente se mete no a comprar, se mete a divertirse. Entonces, de repente, en esa diversión, de repente tú lanzas algo que genera confianza, dice, ok, me interesa, y le da clic. Entonces, ahí está el punto medular del marketing digital, generar confianza. ¿Ok? Vale, vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Preguntas? Pregunten. Todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo claro como la horchata? ¿Como el café? ¿Como la Coca-Cola? Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar sobre el punto medular del marketing, es decir, el famoso marketing mix. Yo sé que hoy actualmente hay muchos autores, y más de alguno pues no estudió en la universidad, que de repente me puede decir, miren, esas 4 P eran eso era antes, hoy hay 7 P's, ¿verdad? O de repente hay 5 P's, ¿sí? Ahora bien, esas otras P's adicionales, a excepción de la P de persona, que quizás esa sí no está aquí, y no lo han puesto, pero las demás P adicionales que pudieran haber visto, según los autores que han de haber estudiado en la universidad, salieron básicamente de estas 4 P, salieron las otras P adicionales, ¿ok? Pero para no hacerlo tan complejo, nos vamos a quedar con este esquema sencillo de las 4 P del marketing, ¿ok? Para que todo el mundo podamos entender. Entonces, el marketing descansa básicamente como que si fuera una pata, una mesa con 4 patas, ¿sí? Que es el producto. Obviamente, cuando hablamos de producto, también hablamos de servicio, el precio, la plaza. Cuando hablamos de plaza, hablamos también de distribución y la mezcla promocional, es decir, promoción. Y vamos a ver más detenidamente lo que es la mezcla promocional. Bueno, cada una de las 4 P las vamos a desglosar y vamos a ver estrategias para cada una de ellas, porque hay estrategias que se pueden utilizar en cada una de las 4 P's, ¿ok? Pero bueno, para empezar vamos a hablar sobre los productos y digamos qué producto es cualquier bien o servicio que se puede ofrecer en un mercado para su adquisición, su uso o su consumo, ¿ok? Y cuando hablamos de producto, pues estamos hablando de la variedad de productos, estamos hablando de la calidad del producto. Ojo con esto, que la calidad es diseñada y la calidad puede ser subjetiva también. Ojo con eso. La percepción de la calidad, más bien dicho, no la calidad, sino que la percepción de la calidad puede ser subjetiva. ¿Ok? Entonces, dependiendo el producto, dependiendo mi mercado, así va a ser la calidad, digámoslo así, que vamos a ponerle al producto. Bueno, es que está muy de moda, ¿verdad? La diferencia entre un Rolex y un Casio. ¿Sí? ¿Cuál podría ser? ¿El Casio es bueno? Claro que es bueno. Pero ¿cómo es percibido versus el Rolex? El Rolex es percibido como un bien ¿de qué? De más categoría, en teoría de mejor calidad. Aunque no necesariamente. De un alto valor, así es. Entonces la calidad percibida varía. Aunque los dos pueden ser de muy buena calidad. Sí, pero la calidad percibida varía, ¿ok? Eso tiene que ver con el posicionamiento de la marca que vamos a ver, estrategias de posicionamiento, ¿sí? Vamos a ver branding, vamos a ver el brand equity, también el valor de marca, etcétera. Vamos a ver en estos días. Las características del producto. ¿Cuáles son esas características? Son los atributos intrínsecos y extrínsecos del producto, como por ejemplo precio, tamaño, color, aroma, sabor, empaque, embalaje, etc. Son las características en sí del producto. De ahí está lo que es la marca, el envase, los tamaños, el servicio que se da adicional al producto, por ejemplo, irlo a dejar, devoluciones que se pueden hacer, cambios, etc., dependiendo del tipo de producto o mercado que estemos haciendo, garantías, devoluciones, etcétera. Eso tiene que ver con el producto. De ahí hablamos de precio, hablamos sobre listas de precio, políticas de precio también que van incluidas, los descuentos que tienen que ver con las políticas de precio, hasta qué punto es un descuento,
hasta qué punto es una promoción, ¿verdad? Tenemos también complementos, por ejemplo, cuando son bonificaciones, etcétera. Formas de pago, si hay periodo de crédito, cuánto es el crédito, etcétera. De ahí vamos con la plaza, que básicamente es la distribución, o sea, los canales de distribución, la cobertura, el surtido, las ubicaciones, el inventario, todo eso tiene que ver mucho, el transporte y la logística, es decir, si voy a traer mi producto de fuera, ¿sí? Hay estrategias en relación a la logística que nosotros podemos aplicar. Y lo último, pues, la mezcla promocional. La mezcla promocional que va a lo que es la publicidad, las relaciones públicas también ahí, la venta personal, el merchandising, las promociones como tales, y obviamente el marketing digital que iría ahí, ¿verdad? Ahí se me olvidó ponerlo. Ahora bien, vamos a hablar de producto. Cuando hablamos de producto, hablamos en sí de la gama de productos, es decir, amplitud y profundidad. Amplitud y profundidad. ¿Sí? ¿Qué es eso de amplitud y profundidad? Amplitud es, por ejemplo, si yo vendo champús, tener 4 o 5 marcas de champús. Profundidad son los tamaños de cada una de esas marcas. Por ejemplo, 4 onzas, 16 onzas, 32 onzas, sachet, etc. Entonces estamos hablando de amplitud, o sea, de varios productos, y profundidad, es decir, varias presentaciones. ¿Ok? También estamos hablando de, como les decía, la calidad diseñada. Porque vamos a diseñar la calidad de acuerdo a mi mercado. ¿Ok? La marca, que es en sí lo que queremos posicionar, o sea, cómo lo vamos a posicionar, que vamos a hablar detenidamente de eso. Obviamente el diseño de los envases y las características de los productos, es decir, que tiene que ver mucho con los beneficios. ¿Qué son beneficios? O sea, de repente uno dice, ¿qué es eso de beneficios? Me están hablando de valor, beneficios, ¿qué rayos es eso? ¿Verdad? Para que tengamos una idea, vamos a poner este ejemplo, ¿sí? Cuando yo voy a la ferretería buscando un taladro, lo que ando buscando no es un taladro, ando buscando un hoyo en la pared, ¿sí? Y muchas veces nos enfrascamos en el producto. Y es muy común, de repente, cuando uno va a una ferretería, por ejemplo, en el caso del taladro, de repente viene el vendedor y le dice, es que con este taladro usted va a venir y que de repente 20 horas seguidas y no se le va a fundir el taladro, etcétera, es alemán y que no sé qué, ¿verdad? Y a mí qué me importa, ¿verdad? Yo lo que quiero es el hoyo en la pared. Pero si de repente el vendedor me dice, con este taladro usted va a hacer un hoyo, la cosa cambia, ¿verdad? Entonces, nosotros compramos productos y servicios no en sí por el producto y servicio, sino lo que ellos van a hacer por nosotros, ¿sí? Y a eso se le conoce como beneficio. Y de ahí tiene que ver mucho las características del producto, ¿ok? No sé si queda claro el ejemplo, ¿sí? Y de los beneficios sale lo que es la propuesta de valor, que vamos a hablar sobre la propuesta de valor también, ¿ok? Dentro de los beneficios, nosotros tenemos obviamente los beneficios económicos, funcionales y psicológicos. Es decir, económicos, ahorro de dinero o aumento de utilidad, dependiendo de lo que estemos vendiendo. Funcionales en sí, lo que hará en sí el producto y servicio y cómo lo hará. Y psicológico es qué compensación yo voy a tener o qué psicológicamente qué es lo que yo voy a ganar o qué es lo que yo voy a obtener, como por ejemplo seguridad. Yo con esta marca yo me siento seguro porque sé que esta marca es buena, ¿ok? Etcétera. Y básicamente estos beneficios van en función de los recursos que el cliente deba gastar, por ejemplo, monetario, tiempo y esfuerzo, mental o físico. Y las famosas objeciones de venta vienen entre la combinación de esas dos variables. ¿Qué beneficio voy a obtener versus los recursos que yo tenga que gastar? ¿Sí? De ahí sale una objeción. ¿Qué es una objeción? Una objeción es el por qué el cliente te está diciendo que no lo quiere comprar. O de repente cambió de opinión de no lo quiere comprar. Esa es una objeción. ¿Sí? Puede ser objeción que está muy caro, que está muy grande, que está muy chiquito, que pesa mucho, etcétera. Hay un montón de objeciones que pueden existir, ¿verdad? En el mundo, pues, del marketing. O el mundo de las ventas. Bueno, vamos a llegar hasta acá, chicos. ¿Alguna pregunta?
No, quedó todo muy claro. Bien, vamos bien. Todo claro en el momento. Todo súper claro, excelente, me llega entonces. Todo bien. Así es. Perfecto, vamos a continuar. Por el momento. Se entiende por el momento, excelente, pero esperemos que así sí. siga. Una pregunta. Dígame. ¿Esto de las presentaciones se va a subir ahí a la plataforma o vamos a tener acceso a ellas? Esta presentación yo se la voy a mandar al grupo, pero no ahorita, sino dentro de un par de semanas, porque quiero desarrollarla bien y luego se las mando, ¿ok? Para que okay, ustedes gracias. La tengan. Sí, siempre gracias. Hago eso. Perfecto. Ok. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Podemos ir avanzando en la plataforma. Exacto, eso iba a llegar a la plataforma. Cabal, me quitó las palabras de la boca. En la plataforma aparecen un exámenes, si no me equivoco, al final de cada sección. Déjenme ver. Vamos a regresar a la plataforma. Aquí está, esta creo que es el examen de laboratorio. Ahí está. Que se realiza cada jueves, ¿verdad? Si ustedes lo pueden hacer antes, pues, muy perfecto, no hay problema, lo pueden hacer antes. No se preocupen si se equivocan, tienen la oportunidad de volverlo a hacer, ¿ok? La plataforma les da esa oportunidad. De repente, ay, no salió bien, voy a volverlo a hacer otra vez, y hasta que usted, pues, lo logre, ¿verdad? Igual nosotros siempre los jueves desarrollamos como un repaso para poder hacer este laboratorio y que todo salga bien, ¿verdad? Así que, ¿alguna otra pregunta? Licenciado, no necesariamente estos laboratorios tienen que ejecutarse después de cada reunión. No, pero sí, lo que sucede es que los viernes, si no me equivoco, actualizan plataformas y actualizan notas y toda la cosa. Entonces, se sugiere que por lo menos al final de la reunión del día jueves, hagan rapidito el examen, ¿verdad? El laboratorio, si no es que antes, ¿verdad? La pregunta es porque cuando a mí me escribieron en la tarde, Jefferson creo que se llama el muchacho. Ah, ok. Me escribió que sí había ingresado a la plataforma. Yo le dije de que estaba en mi tiempo laboral y que a la salida lo iba a tratar de hacer. Ah, ok. Después me incorporé, entré y le di seguimiento a la instrucción y le terminé haciendo el ejercicio. Ok, perfecto. No, no hay problema. O sea, usted lo puede hacer en cualquier momento. Eso no hay ningún problema. Pero tampoco se puede seguir avanzando sin haber recibido esa. Usted lo puede hacer. Tienen toda la libertad de poderlo hacer, ¿verdad? Okay. Lo único, pues, que nosotros cada jueves, como le comento, desarrollamos como un repaso para que los que tengan dudas, pues, ahí la saquen. Pero si usted quiere hacerlo, perfectamente lo puede hacer. No hay ningún problema. Nadie se va a enojar. Gracias. Excelente, Lick. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta más? ¿Ninguna? Bueno, llegamos hasta acá. ¿Edis? No, muchas gracias. No, ok. Está bien. Perfecto, gracias. Llegamos hasta acá entonces. Nos vemos el día de mañana. Primero Dios, Dios me los bendiga a todos. Pasen feliz gracias. Noche. Gracias.